segundo nivel aquí en la Comisión de Selección de Personal Docente número 5, creemos pertinente manifestar pues, nuestro desacuerdo con la puesta en práctica del sistema de vacantes en línea, porque en primera instancia el mismo es violatorio a la Ley Orgánica de Educación en su artículo 220, principalmente el numeral 9. Esta manifestación que realizamos en el día de hoy, este pequeño piqueteo, tiene como objetivo patentizar pues, nuestra desaprobación por esa violación a la ley, porque como funcionario público, todo funcionario público debe hacer lo que la ley expresamente les señala, y lamentablemente en esta ocasión se viola la Ley Orgánica. Por otra parte, pues es una conquista de los gremios y los padres de familia la participación de los sectores en la selección del personal, y este decreto 145 que establece el llamado PROVEL deja sin funciones a la comisión, y por esa razón pues también dejamos claramente establecida nuestra protesta, ¿verdad?, con relación a la situación que se nos presenta. ¿Próximas acciones, profesor? Bueno, los gremios magisteriales están reuniéndose para efecto de tratar de establecer estrategias frente a esta situación, y pues dada la circunstancia pensamos que lo que nos quedará al final del camino es presentar, ¿verdad?, ante las instancias legales pertinentes los recursos que esta situación amerita.